tengo los huevos de este país, es una mierda. Hay que decir, este país es una mierda. No es, hay que decirlo sin miedo. Este país es una mierda. Bueno, seguimos mirando a ver si aparece Maldonado. Pobre pibe, ¿eh? Qué víctima. La familia, me da lástima al hermano. Es muy triste ese hermano y no saber que a dónde está. Si está pasando al lado, enfrente. Es terrible. La palabra desaparición es terrible. Así que ahora, cuando se ha terminado de usar la palabra Maldonado políticamente para las elecciones, empecemos a buscar al pibe, a ver dónde está y si aparece, qué pasó con Maldonado. Yo quiero decir por la Cámpora y la izquierda. La izquierda está fogoneando y la Cámpora están fogoneando estos focos así. Y los pibes que... Bueno, ayer tiraron bombas Molotov en la puerta de la legislatura. Sí, de total, la, después de pagamos nosotros. Sí, ¿viste? Sí. Quemaron una puerta de cedro, los negros de mierda esto, después vamos nosotros y arreglamos. Me da la sensación que hay mucha gente que está nerviosa. Me da la sensación que Bullrich tenía que poner mano dura. Lo que pasa es que si pones mano dura ahora, que después de lo que pasó con Maldonado, la van a acusar de que esto es una dictadura, que no hay Estado de Derecho. No, que ponga mano dura. Es que sí. Hoy, ¿sabés por qué va a ganar Macri? Porque la gente quiere mano más dura. La gente quiere una república. Se cansó, se hartó durante los 12 años del Dolce Fare Niente. Sí. Yo robo y ustedes roban. Nos cansamos de todos los figuretes siempre me olvidó el juez este, ¿Cuál? Zaffaroni. Nos cansamos de Garré, nos cansamos de Cristina, de Máximo, de la nena. Tenemos los huevos por el piso de esa cría. Sí. Estamos hartos. Y la gente va a votar en contra porque está harta. Mm. Y se van a llevar una sorpresa en las urnas que no va a poder ni creer. Bueno, ayer estuve escuchando. Sí. ¿Cómo se llama el periodista que estaba con Grondona? El que quedó. Que después que se fue a Novarecio. Sí. El muchacho tiene idea. Rodríguez, creo que era. Ayer hizo un viral donde decía, y algo, pero me parece, tiene razón. ¿Hasta cuándo la justicia va a necesitar que los periodistas presentemos pruebas para meterlos presos? Pues mirá que aparecen 5 millones, y 8 millones, y 6 millones, y 40, y siguen libres. Y la gente se pregunta en la calle, discúlpame, perdón, acá estamos hablando de dos repúblicas. Una es la de Maldonado. Sí. Y la otra es la de la justicia. ¿Cómo es posible que toda esta cría de ladrones sigan presos con todas las pruebas que la justicia que los periodistas aportaron? La nata, todos los investigadores. Tardan años después en investigar. ¿Qué pasa con la justicia? Que no investiga y no procesa. ¿Qué están haciendo? ¿Echan mucho para gilada? ¿No se están tomando más de boludo todavía que no meten en cana a los ladrones? ¿Cómo es la historia? El chico Maldonado, para mí, desde el lunes pasó a ser un pobre pibe, una víctima de los hijos de puta. Sí. Y los hijos de puta son todos los que están alrededor haciendo que busca a Maldonado. Y hay otra víctima más, que es el hermano pobre, que es otra víctima más, que el juez no lo recibe, la fiscal se hace la boluda. Los Maldonados son dos pobres víctimas, son Sacco y Vanzetti. Los demás son unos hijos de puta, todos, desde el gobierno nacional, desde el kirchnerismo que lo usaron hasta que se cansaron, desde la vieja chota esta de Bonafini, son unos hijos de puta, todos. Así no se juega con una persona desaparecida. Y es más, hijos de puta que ayer usaron a López, que se cagaron en López tantos años, lo usaron para ir a quemar en una puerta. Además, no entiendo otra cosa, ¿eh? El hijo de López es candidato es candidato de Cristina. Y le pide a Macri que le resuelva dónde está Julio López. Y dice, desapareció en la época de Kirchner. ¿De qué estamos hablando? ¿Es verdad que la del banco, la que hace la propaganda del Banco de Galicia, la actriz? Sí, la conozco. ¿Es la mujer de un funcionario del Banco de Galicia? No sé. Me dijeron que sí, pero hay que comprobarlo. Bueno. No sé. Pero es una kirchnerista. Sí. Qué casualidad, porque el Banco de Galicia, donde Máximo hizo biribiri con 20 millones. El Banco de Galicia, donde la hija de Cristina tenía los 5 millones de dólares. Todo tiene que ver con todo. Jacques Cousteau decía, Carl Sagan decía, todo tiene que ver con todo. Y después lo repitió Pancho Ibáñez. No, lo repetí yo. Y después lo repitió Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez estaba laburando con el Negro Oro cuando yo lo decía en mis monólogos. Porque empezaba el monólogo hablando de algo y terminaba, después de irse por todos lados hablando de lo mismo, decía, vieron, todo tiene que ver con todo. No, está bien.